estás ahorita, sí, ¿no? Que pues, tiene que ver con el pues cámara. Mira, realmente, quienes, o sea, me salvaron para que la gente, o sea, porque muchos dicen, ay, RBD, un grupo, era nada más. O sea, la que me salvó fue Anaí, de ahí. Anaí, cuando pasó todo esto del Twitter, fue la primera persona que estaba en mi casa en 5 minutos. Estaba en una boda en Toluca y apareció en 5 minutos en mi casa. Para que la gente sepa el grado de amistad, ¿no? Que de pronto existe. Y bueno, Ponchito me habló un tiempo después y me dijo, Cristian, yo estoy en esta onda de la Kabbalah, me ha cambiado la vida. Le dije, amigo, ahorita estoy como, necesito esperar. Porque después aparte te trataron de llevar por todos sí, lados. Sí, sí, me trataron por todos lados, budismo, exacto. Todos lados, ¿no? Pero yo estaba tan metido en mi onda y necesitaba realmente como bajar la ansiedad. Pero lo bajé y dije, voy a darle la oportunidad, lo sentí, fui. Y la verdad es que no es una religión, es una forma de vida. Es una forma de respetar, espiritualmente, de manejar tus emociones. Sí, de manejar tus emociones y de saber que uno es responsable de todas las cosas que decide y hace, buenas o malas, y las cosas siempre pasan por un bien. Entonces, la verdad es que mi cabeza cambió. Ponchito y Anaí, saben que los amo a todos. Digo, también Christopher Dulce y Maite me estuvieron contactando, pero sí, Poncho y Anaí fueron grandes amigos, como siempre, que te sacan, ¿no? Uno se da cuenta en las buenas, digo, en las malas. Y sí, como dicen por ahí, en la enfermedad y en la cárcel es donde uno se da cuenta quiénes son los amigos, quiénes así están. ¿Cuánto tiempo llevas en el Kabbalah? Ya llevo 6 meses. Estoy muy contento, la verdad. Y a toda la gente que esté interesada, en Centro Kabbalah México, ahí pueden entrar, www. O si no, pueden buscar informes. Está en Galileo, ahí en Polanco, está el Centro de Kabbalah. También hay uno en Tecamachalco. Entonces, a toda la gente que le quiera llamar la atención, yo creo que cualquier cosa espiritual que puedas encontrar, que te dé paz, sobre todo en estos tiempos de estrés.